Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 14. Recordarles que el día viernes estamos en la finalización de lo que es el curso de Excel básico. Es para mí un gusto nuevamente poderlos tener acá. Recordarles que es importante que ustedes puedan ingresar a sus clases síncronas. Con esto, ustedes igualmente están finalizando con el 80% que ustedes deben de tener asistencia dentro de lo que son las clases que tenemos cada día. Y también que es importante igual que ustedes puedan conocer sobre los temas que ya tuvieron de lectura sobre las evaluaciones. Si llegaron a tener alguna duda sobre él, pues este día o cada día, pues estamos despejando el poder trabajar sobre el tema con diferentes ejercicios. Como siempre, les comparto el aula para que ustedes puedan ir viendo en el tema que nos toca este día, hablando en este caso el día de ayer de tablas de Excel. Ya el día de mañana vamos a estar viendo la segunda parte y quiero decirles desde ya que les quiero enseñar cómo poder traernos información. A veces nos dan documentos en PDF y esas tablas que se encuentran allí de información, nosotros las queremos. Y entonces nuestros amigos vienen o compañeros y no nos las quieren dar. Entonces yo les quiero enseñar una forma que desde Excel usted pueda ir a traer esas tablas y convertirlas como tablas de Excel. Al final pues se convierten como tablas de Excel. Ya que estamos viendo este tema y el día de mañana pues va a tener continuidad, va a ser importante que ustedes sepan la forma de cómo una imagen que puede estar en PDF se puede convertir en una tabla y poder tener todos esos datos. Y ya no estar esperando como, pasámela, haceme el favor. Y entonces hasta nos dan el chiste de decirnos que ahí se encuentra en el PDF, que ahí solamente digitemos. Ya no. Yo les voy a enseñar la forma de cómo poder realizar esa acción. Muy bien, miren, este día nos toca el tema de buscar y reemplazar dentro de lo que sería Excel. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Flor. Si ustedes alguna vez han trabajado con buscar y reemplazar, la mayoría de usuarios comprende que para poder realizar esa acción lo único que hacemos es colocar el texto, buscamos y encontramos, ya. Y para reemplazar, creo que ustedes, si vienen de trabajar en Word o si saben trabajar bien Word, ustedes saben que en Word igualmente me busca y automáticamente yo tengo la opción para poder reemplazar, o sea, reemplaza todos los datos que tengo. Igualmente en Excel se hace de esa misma forma, pero Excel tiene adicional. Tiene más de cuatro formas diferentes para poder buscar y para poder en este caso reemplazar. Y no llámele solamente a carácter o a una palabra, sino que igualmente podemos realizar búsquedas. Ya creo que les he enseñado la forma de poder seleccionar aquellas celdas que se encuentran en blanco. Pero igualmente en buscar y reemplazar podemos buscar celdas en blanco. Puede suceder que me pasaron una información, pero habían celdas que estaban en blanco y que todavía no se tenía esa información. Entonces, igualmente acá podemos colocar esa información dentro de lo que serían esas celdas y poder colocar información. Ya ustedes ya saben el comando de Alt Enter que nos ayuda igualmente a poder colocar. Pero también tenemos reemplazar, que podemos colocar todas aquellas celdas en blanco, colocar una información y automáticamente lo realiza. Entonces, espero igualmente que hayan visto el video tutoriales. Yo les quiero enseñar esta noche diferentes formas, en este caso, para poderlo trabajar y que le va a ayudar mucho a la hora de trabajar, en este caso, con esta herramienta de Excel. Como siempre les presento la agenda de este día, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios. Al final, como siempre, cualquier consulta que tengan, siempre estoy a la orden. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen la herramienta buscar y reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Buscar y reemplazar no solamente se hace para una hoja de cálculo, también lo podemos hacer para el libro completo, pero por tiempo voy a explicarles todas las formas que podemos trabajar, hablando en este caso de una hoja de cálculo, y después
les voy a enseñar más rápido, o sea, de todo lo que les expliqué, voy a realizar las mismas acciones, pero lo voy a hacer para el libro completo, para que ustedes puedan observar que es la misma acción. Ya sea que lo quieran para que trabajar para una hoja de cálculo, buscar y reemplazar, o que lo quiera trabajar para el libro completo. Lo mismo que haga para la hoja es las mismas acciones que se trabajan en este caso para el libro. Entonces, ¿qué es buscar y reemplazar dentro de Excel? Dice que, permítanme, buenas noches Sandra, buenas noches, un gusto tenerla acá. Cuando trabajamos con mucha información en Excel, puede ser difícil encontrar un dato específico, para lo cual puedes usar el comando buscar. Y en caso de que necesites cambiar parte del contenido, puedes usar el comando reemplazar. Veamos cómo usar estas dos herramientas de Excel, ya que podemos verlas de dos formas para poderlo utilizar. Una de las formas que la mayoría de usuarios a veces desconoce por qué, otra de las formas en las cuales lo podemos utilizar es con control B. Esa es como el que yo considero que la mayoría conoce para poder buscar control B, pero en la pestaña de inicio del grupo edición tenemos en este caso lo que es buscar y seleccionar, en donde se abre el cuadro emergente y ahí tenemos buscar y tenemos el comando reemplazar, o sea que están por aparte. Pero quiero comentarles por qué la mayoría de usuarios utiliza control B, porque al abrirse la ventana tenemos dos pestañas. Si yo siempre al utilizar la combinación de teclas control B, automáticamente me va a llevar a la pestaña de buscar. Y ahí puedo darle clic en la pestaña reemplazar y automáticamente en este caso se va a habilitar. ¿Qué se habilita primero? La primera imagen que están observando. Yo busco y si encuentro, me puedo ir también a opciones, en donde en la siguiente imagen que observan al lado derecho, yo tengo dentro de, acá es donde puedo hacer el cambio, a la hoja o al libro. Buscar, que sea una búsqueda por fila, que es el que aparece por defecto, o por columna. Buscar en, pueda suceder, y quiero comentarles que para Excel, todo lo que nosotros colocamos dentro de una celda puede ser también fórmula. O sea, todo pueden ser fórmulas que yo estoy colocando o en este caso pueden ser fórmulas de un texto o una información de valor numérico que esté colocando. Indiferente, siempre Excel va a realizar lo que sería la búsqueda. Pero hay muchos usuarios que se me confunden y entonces consideran de que valores es también la representación de la información, claro, claro que lo es. Pero cuando yo tengo en una base de datos valores y tengo funciones dentro de ella, se me hace más fácil buscar en fórmula. Cuando no voy a colocar fórmulas, y es ahí lo que yo quiero que ustedes me comprendan, es cuando yo ando buscando una palabra que está representada en una fórmula o en una función. Ahí sí no me lo va a encontrar Excel, lo que va a hacer es darme todos los datos que se encuentran dentro de esa función. Entonces es ahí donde sí debo de colocar valor para que me encuentre el valor que se encuentra dentro de esa función. Te vamos a hacer un ejercicio para que ustedes me comprendan. Pero quiero también comentarles que Excel en opciones tiene coincidencia de mayúscula y minúscula. ¿Qué pasa con esto? Pueda suceder que dentro de la información que yo quiero, voy a destacar que puede encontrarse en mayúscula o en minúscula igualmente que me lo encuentre. O coincidir con el contenido de toda la celda. También importante, ¿cuándo voy a utilizar coincidir con el contenido de toda la celda? Por ejemplo, yo tengo la palabra Vanessa Rodríguez en Excel, pero yo tengo otra celda que dice Excel intermedio y tengo otra celda que dice Excel básico, pero tengo otra celda que solamente dice Excel. Entonces, entre esta celda,
Si yo le coloco, si yo no le coloco coincidir con el contenido de toda la celda, él va a ir a buscar todas aquellas celdas que tengan la palabra Vanessa o Excel. Si, por ejemplo, le coloco la palabra Excel, entonces él va a ir a buscar todas las celdas que tengan la palabra. Pero si yo coloco el chequecito, cambie, porque él me va a ir a buscar solamente aquella celda que contenga la palabra Excel. Si yo tengo Vanessa en Excel, si yo tengo Excel intermedio, si yo tengo Excel básico, ya no lo va a encontrar, porque dentro de esa celda hay una palabra adicional. Y yo para eso estoy colocando el chequecito donde la coincidencia del contenido es de toda la celda. Si existe una palabra adicional dentro de esa celda, que no me lo busque. Entonces, estas opciones me ayudan a poder destacar a la hora, en este caso, de buscar la información. Puede ser que yo esté buscando solamente la palabra sonsonate, pero haya una coincidencia que entre alguna celda ese departamento de sonsonate. Entonces, o busca todo en donde se encuentre esa palabra o solamente aquella celda que contenga, en este caso, la palabra. Además de eso, tengo reemplazar, que sería la tercera imagen que ustedes están observando acá. Al buscar, yo tengo la opción de poder reemplazar, pero la mayoría de usuarios se acostumbra a poder reemplazar solamente texto, pero Excel me proporciona también poder reemplazar formato. O sea, yo puedo ir a identificar un formato y este formato no me gusta porque lo colocaron en todo el libro. Y puedo reemplazar también ese formato. Lo que ustedes ya han aprendido a cuadricular, a poder colocar fondo, color, en este caso de letra, cursiva, negrita, o sea, todas esas opciones, yo también las tengo para poder establecer un formato. Coloco el formato y yo le digo que lo voy a cambiar por este formato y también es una búsqueda y reemplazo. Pero acá quiero también enseñarles que cuando nosotros creamos formatos, podemos llegar a cometer errores involuntarios. Y cuando nosotros utilizamos esta herramienta de Excel de buscar y reemplazar, es ahí donde nos damos cuenta esos errores que podemos llegar a cometer. Les voy a enseñar igualmente con ejercicio esos errores involuntarios que consideramos que todo está idéntico e igual, pero cuando utilizamos esta herramienta, no fue así. No estaba igual. No era como se visualizaba, sino que hubo un cambio, no lo detectamos, y cuando quisimos trabajar con este, que se nos iba a hacer más fácil, porque ese color estaba en todas las hojas, y realizamos que fuera para todas las hojas el cambio, no fue así, porque no se realizó el cambio para todos. Entonces, estos son como errores involuntarios que podemos llegar a cometer, pero que espero que esta noche ustedes me comprendan a la hora de crear formatos dentro de lo que son nuestras hojas de cálculo. Muy bien, vamos a pasar entonces en este momento a los ejercicios. Solo déjenme habilitarles el libro para que pueda buscarlo acá. Sí, este es. Muy bien, miren. Tengo abierto. Acá está. Fíjense, por favor. Quiero que reconozcan que tengo dentro de este libro, tengo cuatro hojas. Tengo la hoja Buscar, que es donde voy a realizar todos los cambios. Y ya que les haya enseñado paso a paso cómo poder visualizar las formas de búsqueda y de reemplazar, me voy a ir para la hoja de ejercicio 1, que quiero que se den cuenta que tiene lo mismo, la misma información. Y entonces ya con estas tres hojas voy a realizar el cambio en el libro completo. O sea, puedo estar en cualquiera de las hojas, realizo el cambio, lo voy a pedir para el libro completo, igualmente para la hoja de ejercicio 1 y la hoja para ejercicio 2, igualmente va a realizarse el cambio. Esta acción la voy a hacer un poco más rápida por tiempo. Perdón. Muy bien, entonces inicio acá en la hoja Buscar, que es donde les voy a explicar todas las formas que podemos realizar. Decía la teoría que estando en la pestaña de inicio del grupo de edición, yo tengo acá, miren, buscar y seleccionar, y acá tengo. Si doy un clic en Buscar, quiero que vean que automáticamente me abre, en este caso, la pestaña dentro de la ventana de Buscar.
Y si yo me voy, en este caso, a reemplazar, entonces siempre en la misma ventana, la diferencia es que se va a posicionar en la pestaña de reemplazar automáticamente. Esa sería los comandos por aparte, siempre en la misma ventana, la diferencia es que me lleva automáticamente, ya sea a buscar o a reemplazar. Y está control B, que es el que abre automáticamente buscar. Y entonces acá yo me voy para reemplazar y igualmente es la misma ventana. ¿Qué pasa cuando yo hago una búsqueda? Yo quiero que usted comprenda, que entienda que las búsquedas Excel las hace por carácter. O sea, usted me puede poner M y entonces Excel lo que va a encontrar es todo aquello que tenga la palabra M. Puedo colocar una palabra, puedo colocar, por ejemplo, acá matemática. Y quiero que vean que cuando yo doy clic en buscar todo, me aparece este error. No se puede encontrar lo que estaba buscando. Da clic en la opción OT, pero es que yo estoy colocando la palabra matemática, que es entonces lo que pasa. Que si ustedes pueden observar dentro de la celda donde se encuentra la palabra, hay una tilde. Y entonces Excel, aunque yo esté colocando correctamente la palabra, si existe una tilde en ella, no me lo va a encontrar porque él paró en el carácter de la letra A. Y en este caso no encontró esa tilde y entonces es por eso que no lo va a encontrar. Y ahí va a estar usted digitándolo en minúscula, en mayúscula. Se va a ir a opciones y entonces aquí le va a dar coincidir tal vez porque la coloqué en minúscula. No, no lo va a hacer porque entre las opciones que Excel hace de búsqueda es carácter por carácter dentro de lo que es la celda. Entonces voy a colocar, por ejemplo, acá la tilde. Y entonces quiero que vean que cuando le doy buscar todo, ahora sí, realiza automáticamente la búsqueda de las celdas que contiene esa información. ¿Qué me da en este cuadro que ustedes están observando en la parte de abajo que se habilita en la ventana? El nombre del libro, ejercicio buscar y reemplazar. La hoja, que en este caso se llama buscar. La celda, que automáticamente la vuelve absoluta, me dice la celda B2, B7, B2 y B17, se encuentra la palabra matemática. Exactamente. Donde yo me posiciono, vean que hace un vínculo. Y si ustedes ven, automáticamente se selecciona la celda o la fila donde se encuentra, en este caso, la palabra. Y si ustedes ven, acá en fórmula no coloca, pero aún así, ahora sí voy a abrir las opciones, aunque yo no realicé acá adicionales, acá dice dentro de la hoja, que es donde yo estoy buscando por fila, que es lo que tiene por defecto buscar en fórmulas. Que tengo fórmula, valores, notas y comentarios. Puede ser que ande buscando un comentario, información de un comentario, de una nota. Recuérdense que para las nuevas versiones están notas, comentarios. Si usted está trabajando con versión 2013 o 2016, solamente le van a aparecer comentarios. Y tenemos valores. Pero en este caso yo lo puedo dejar en fórmula y la búsqueda la va a hacer muy bien. No voy a tener acá ningún error. Solamente cuando ya busque palabras que se encuentren dentro de funciones, entonces ahí sí me va a detectar que no me lo encuentro. Entonces, fíjense acá, miren, ya encontré y entonces puedo ir señalizando o seleccionando, en este caso, ahí podemos observar. Todas aquellas celdas que contienen, en este caso, la palabra. Voy a quitar y voy a poner, por ejemplo, física. Física. Entonces, nuevamente voy a realizar acá, perdón, voy a darle buscar todo y fíjense acá, miren, me dice no se puede encontrar lo que está en este caso buscando, haga clic en las opciones para más comandos. Yo estoy realizando lo que sería la búsqueda, pero sucede algo, que en la búsqueda que hice anteriormente, se dieron cuenta que quedaron seleccionadas las celdas. Y al tenerlas o haber realizado esta acción de selección, aunque yo tenga colocada la palabra correctamente, me va a tirar un error. Entonces hay que tener mucho cuidado. Fíjense acá, miren, me voy a posicionar
Voy a quitar en este caso la selección y quiero que se den cuenta que nuevamente, ahora sí, me ha realizado la búsqueda. Esos son pequeños errores que nosotros podemos llegar a cometer. Y a veces están llamándome y me dicen, mira, Vanessa, estoy buscando y me tira el error, lo tengo bien, me dijiste que le colocara la tilde, le coloqué la tilde y aún así me sigue arrojando error ahora en la otra búsqueda que hice. Sí, usted debe de entender qué acción hizo antes y sobre eso, en este caso, volver nuevamente a buscar. Excel necesita buscar en todas las celdas. Yo tenía seleccionadas y entonces él no comprendía que en esas cuatro celdas él no encontraba la palabra. Y entonces por eso me iba a arrojar ese error, aunque existiera dentro de él. Les voy a dar una sugerencia, miren. Por ejemplo, esto al darle cerrar y volver nuevamente a abrirlo, siempre me va a marcar el texto que yo he colocado. Fíjense ahora la diferencia si yo elimino y doy en este caso cerrar. Y nuevamente vuelvo a colocar, quiero que se den cuenta que está limpio el espacio. Esto es la forma correcta en la cual usted debe de aprender a buscar y reemplazar para no cometer errores. Quiero que se den cuenta ahora, yo abro nuevamente o mi compañero va a abrir y en ningún momento está esa palabra que se buscó anteriormente, sino que está limpio. Y si ustedes se acostumbran, cada vez que haga una búsqueda, si ya la realizó, ya lo encontró, eliminar y cerrar, eso le va a ayudar a que el compañero no se dé cuenta qué fue lo que usted buscó anteriormente. Porque ¿qué pasa si esta computadora que yo tengo, no solamente la utilizo yo, sino que la utilizan varios? Y entonces yo voy a realizar una búsqueda y ¿por qué Carlos estaba buscando física? Si él no tiene nada que ver con física, él fue el que estuvo acá. Entonces, no. Usted siempre se va a acostumbrar a eliminar la búsqueda que realizó y cerrar para que le abra de esta manera. Y eso le va a ayudar mucho para todas las acciones que va a aprender esta noche. Entonces, ya vimos que podemos buscar. Voy a buscar ahora la palabra, en este caso, not. Voy a buscar acá la palabra. Le voy a dar buscar todo. Y quiero que se den cuenta que yo tengo acá, miren, la información. Me está diciendo que la tengo en la celda de 2, en la celda de 4 y así sucesivamente en cada una de ellas. Ustedes pueden observar que ahí se encuentra en este caso la palabra. Pero yo voy a venir. Y quiero que se den cuenta que pueda suceder que en algunas de estas palabras haya una coincidencia de lo que sería la palabra not. Para que eso no suceda, ahora sí, coincidir con el contenido de todas las celdas. Al colocar ahora la palabra o el chequecito, perdón, coincidir con el contenido de todas las celdas, quiero que se den cuenta que ahora sí yo puedo saber que exactamente, y miren, lo voy a hacer acá, voy a quitar esto, voy a cerrar información, no lo voy a colocar acá, solo para que ustedes vean. Control B, y en este caso, buscar todo. D1, miren, aquí está lo que les mencionaba. D1, información not, porque yo no he colocado el chequecito. Y porque entonces acá lo que está haciendo es que donde encuentre esa palabra, sea celda que contenga más información, él siempre la va a encontrar. Entonces, si yo le doy coincidir con el contenido, buscar en todo, me quita ya. Aunque acá se encuentre, ya me lo quita acá. Porque entonces ahora sí, la coincidencia con el contenido de todas las celdas debe de ser exactamente solamente esa palabra. Yo voy a cerrar acá, voy a ir a quitar acá. Esto era para que ustedes pudieran visualizar. Entonces, control B y nuevamente buscar todo. Ahora bien, miren, quiero que se den cuenta que este es el espacio que me abre. Yo acá puedo, en este caso, maximizarlo hacia abajo para poder observar. Quiero hacerles una pregunta y eso ustedes tuvieron que haberlo visto cuando vieron el PDF donde les coloqué todas las combinaciones de tecla
en las cuales yo puedo crear selección. Ahora les pregunto, esta es pregunta para ustedes. ¿Cuál es la combinación de tecla que me ayuda a poder seleccionar toda esta información que tengo? Todas estas celdas. ¿Cuál es la combinación de tecla? ¿Alguien que me diga? Control L, buenas noches. Buenas noches, Andrea. Control L. No. Lo acabo de hacer en este momento. No. Vamos a seleccionar aquí uno. Control L. No. ¿Alguien más? Control E. Ok, control E. Estoy ahorita seleccionando control E y no. No me selecciona control E. Control Shift, no, sí. Control Shift y tecla de cursora. Miren, lo estoy haciendo ahorita. Shift, voy a seleccionar uno. Y control shift y teclas de cursora, sí, me lo selecciona, pero yo quiero automáticamente seleccionarlo todo. Él hace la selección uno por uno, desplazándome hacia abajo. Pero, ¿qué pasa si yo estoy aquí y quiero seleccionarlo todo? Una de las respuestas fue control E. Quiero mencionarles que control E no ayuda para selección dentro de una ventana ni dentro de Excel. Recordarles que control E solamente nos ayuda dentro de carpetas y de libros o de documentos que tengamos en nuestro ordenador. Vamos a ver acá. Shift M, dicen. Siempre me voy a posicionar adentro y entonces yo le doy Shift E. No. No, Shift M va bajando. Les voy a enseñar, miren. La tecla de combinación que le va a ayudar a poder seleccionar. Y acá lo que estoy es invitándolos a que cuando sea una búsqueda, así como acá, que son bastantes y ustedes quieran tenerlos seleccionados para poder identificarlos mejor, es la combinación de control A. Control A dentro de la ventana de buscar y reemplazar es la combinación que ayuda para poder seleccionar toda la celda donde se encuentra la búsqueda que estamos realizando. Control A. Esto les va a ayudar a ustedes, por ejemplo, voy a cerrar acá, para poder dejar seleccionar. Y bueno, ya busqué, ahora selecciono porque quiero ver dónde es que se encuentra esa palabra que ando buscando o esas palabras en ese formato, en esa información que tengo, que es bastante, y entonces miren, también me ayuda a poder crear la selección, o sea, control A, selecciono, cierro porque lo único que quería era encontrar y seleccionar, y vean que se mantiene la selección y usted en esa base de datos grande, grande, grande que tenga, puede observar la selección acá. Puedo irle a colocar un color si así lo requiero. Puedo ir a cambiarle de color para poderlo visualizar más rápido. Lo que ustedes quieran hacer. Y quiero que vean que control A es la combinación que me ayuda a poder seleccionarlo todo. Se va a abrir de una forma, en este caso de esta, que está bien, ya seleccioné. Y automáticamente queda la selección para todo. ¿Queda claro la tecla de combinación para poder realizar esta acción dentro de buscar y reemplazar? ¿Queda claro? Sí. Gracias. Muy bien, miren, ya que hemos buscado y reemplazado, gracias, Erika. Ya que hemos buscado y reemplazado, perdón, ya que hemos buscado, hoy vamos a ir a reemplazar. Mi compañero se confundió y colocó la palabra not, pero era la palabra nota. Entonces ahora voy a ir, ya busqué la palabra not y ahora voy a ir a reemplazar por la palabra de nota. Ya tengo acá las celdas, esto es importante que ustedes puedan identificar cuáles son las celdas que contienen esa, exactamente esa palabra.
porque ya coloqué acá coincidir con el contenido de todas las celdas. Y entonces ahora miren, es momento de reemplazar todo. Y si ustedes ven acá, dice, miren, ya está. Hemos hecho 8 reemplazos. Voy a dar a aceptar. Voy a ir a quitar. Importante el texto. Me voy a ir para buscar y voy a cerrar. Y quiero que se den cuenta que ahí están, miren, las celdas, ahora que contienen la palabra que antes era not y ahora es not. Con esta acción podemos, en este caso, buscar y podemos reemplazar. Ahora bien, control B. Importante poder quitar. Y así nuevamente me vuelve a aparecer y no cometemos el error en que van a saber qué fue la búsqueda que yo hice. Usted quiere darse cuenta, mira que la anduvo buscando. Esto a veces lo desconocen los usuarios que deben de eliminar. Y entonces al revisar ustedes acciones en la computadora, en ese libro, se va a dar cuenta cuál fue la búsqueda que hicieron en él. Entonces, fíjense acá, miren, buscar. ¿Qué voy a buscar? Así se va a quedar. No voy a colocar ninguna información y voy a darle buscar todo. ¿Qué hace también búsqueda? Me busca celdas en blanco. ¿Sí? Busca celdas en blanco. Y voy a cerrar acá y les voy a explicar algo. Y miren, pónganme mucha atención con eso. Antes de iniciar la clase, yo eliminé una fila. Yo podía haber eliminado dos, tres filas, pero yo eliminé una fila. ¿Y qué pasa acá? Que usted con esta acción puede suceder que todas las celdas estén llenas de información, pero con esta acción que está apareciendo, ¿por qué me aparece la fila 21 también seleccionada y me la está tomando en cuenta Excel como celda en blanco si mi información llega hasta la fila número 20? Eso es porque Excel está reconociendo las filas que tenían información. Usted me puede eliminar dos, tres y después decirme, mire, Vanessa, si así era como lo tenía. No. Yo sé que había llegado hasta la fila 21 y acá se eliminó una fila. Pero ¿y cómo me puedes comprobar que eso fue así? Buscar. Y de un solo clic en buscar. Y ahí va a identificar Excel las filas que se han eliminado. Puede hacer que también sea columna. Y Excel lo va a encontrar. Si ustedes ven acá, aparentemente está la fila 21, pero ¿por qué Excel? Sí, mi información comienza de la fila número 1 hasta la 20, pero yo puedo eliminar 2, 3 y Excel va a reconocer automáticamente que acá habían 21 filas de información y que se eliminó una. Por error se eliminó y entonces con esto usted puede comprobar que la información sí existía acá y que está acá mismo la fila en donde se tenía también información. ¿Que se perdió? Sí, porque no sé cuál es la información. Pero yo puedo decir que esa fila sí existía acá. Ahora bien, quiero que se den cuenta que nuevamente le voy a dar control B. Así como puedo buscar esas filas que no tienen información, también puedo reemplazar. Buscar en blanco. ¿Y qué va a reemplazar? Por la palabra, por ejemplo, Excel. Le doy reemplazar todo y quiero que vean que automáticamente, miren, se ha realizado lo que sería acá, importante eliminar, se ha realizado lo que sería la colocación del texto. Si yo nuevamente le doy control B y le doy buscar todo, ahora sí. Con esto igualmente pueden comprobar que dentro del cuadro que tienen no existe ninguna celda en blanco. ¿Por qué? Porque ahorita me está arrojando cuando yo di buscar que no existe celdas en blanco. Esto es lo que nosotros podemos realizar como búsquedas, tanto celdas en blanco, texto, texto que contenga en bastantes celdas esa palabra o
esa palabra que esté solamente en esa celda. Y automáticamente en este caso lo va a buscar. Voy a colocar la palabra aprobar. Y fíjense acá, por favor, miren, buscar todo. No me encuentra, buscar todo, no está. Excel no me encuentra que dentro de estas celdas que se encuentran acá está la palabra en este caso aprobado. Bueno, le voy a colocar acá el chequecito para buscar todo. Ah, no, tampoco minúscula ni mayúscula. Aprobado, aprobar. No lo va a encontrar. ¿Qué voy a hacer para que Excel me busque la palabra aprobado? Miren, fórmula. Le voy a decir ahora que quiero el valor y buscar todo. Y ahora sí me lo encontró. Y voy a ver acá qué es lo que ha hecho Excel. Miren, fíjense. Siempre el nombre del libro, la hoja, la celda. Y quiero que vean que en valor, que es lo que he colocado acá, ahora sí me colocó la palabra aprobado. Pero se recuerdan que anteriormente fórmulas no me colocaba absolutamente nada. Pero ahora yo le dije, Excel, yo sé que esa palabra no existe en sí dentro de la celda. Lo que está dándome es el resultado de esa función que estoy colocando. Pero yo quiero saber en cuántas celdas existe esa palabra aprobar. Y entonces quiero que se den cuenta que acá automáticamente, miren, al colocar valores, que es lo contrario, entonces ahora sí, encontró que en la fórmula, acá tendría que estar de primero fórmula, que dentro de esta celda existe la palabra aprobado como valor. Y entonces ya lo colocó acá. Y entonces quiero que se den cuenta que igualmente yo puedo mantener esa selección de celdas que contienen esa palabra. Muchas veces el poder crear esta selección puede hacer que nos olvidemos del formato condicional. Y esta también es una forma que nos ayuda a poder crear la selección, que puede hacer que esté 3, 4, 5 veces entre 1000. Y entonces de esa manera poder destacar y poder colocarle el color. Pero, ¿qué pasa? Va a depender en este caso de cómo buscar, qué es importante, qué es lo que requiero para poder en este caso encontrar esa palabra que yo quiero. Porque yo estoy necio queriéndolo buscar porque es fórmula la que se encuentra ahí, pero no. Excel me está diciendo, sí, es una fórmula y te la doy. Pero esa es una palabra y representa un valor. Y es por eso que de esa manera yo la voy a encontrar. Buscar no solamente de realizar el colocar el texto y ya, sino de poder identificar la búsqueda que estoy realizando y que sea en este caso correcta, como la deseo. Y entonces acá pueden observar que ahora al colocar acá, automáticamente lo ha hecho. Voy a quitar acá la palabra aprobado, voy a quitar acá la coincidencia y voy a colocar nuevamente fórmulas y voy a saber. Ya realizamos en este caso este tipo de búsquedas y ahora miren, voy a realizar otro. Cuando nosotros buscamos, considera el usuario que solamente puedo buscar texto, valor numérico. Pero no es así. También, si ustedes ven, sin formato establecido. Yo voy a hacer una búsqueda de formato ahora. Miren, me vengo para acá. Voy a elegir el formato y quiero que vean cómo el puntero tiene a la par como una inyección, llamémosle así, o una succión para poder ver cuál es el formato que quiero. Y entonces le voy a dar clic a esta celda. Quiero que se den cuenta que él en buscar ya me buscó. Ya le dije yo qué es lo que quiero que me busque. Entonces ahora me voy a ir a reemplazar. No voy a hacer acá en buscar todo, no. Porque ya lo tengo acá y ya me lo marcó. Ahora le voy a dar reemplazar, miren. Y entonces nuevamente no me voy a colocar acá, sino que me voy a ir aquí a formato y voy a ir a crear un formato.
Esta ventana ustedes la conocen perfectamente bien. Me voy a ir de una sola vez a relleno. Le voy a dar un efecto de relleno para que ustedes puedan ver la diferencia y lo vamos a hacer en este caso con este color. Voy a dar acá a aceptar y voy a dar en este caso a aceptar. Bueno, no, espérense, voy a colocar otro color porque entonces va a ser casi igual al que tenemos allí. El que se llama ahí está, para que sea diferente. Y entonces ahora le voy a dar a aceptar. Miren, ya tengo el formato de búsqueda y el que voy a cambiar o a reemplazar. Le voy a dar a reemplazar todo. Y entonces le voy a dar a aceptar. Y quiero que se den cuenta. Miren, acá voy a cerrar. Después voy a quitar esto. ¿Qué ha pasado acá? Si ustedes se dieron cuenta que tenía el mismo color para todo. Pero formato, usted debe de entender que es todo lo que nosotros hagamos dentro de él. Todo, todos los cambios. Si yo identifico acá esta celda que fue la que yo seleccioné, que tenía el mismo color y todo, aparentemente igual. Tiene negrita y tiene alineación calibre 11. Vengo para acá, está igual. Si me vengo ahora para la celda C1, ah, sí, siempre tiene negrita, calibría, alineación centrado de celda y centrado de texto, pero tiene algo adicional. Tiene ajuste de texto que no la tiene en esta celda. Muy bien, me voy a venir para acá. Ah, también esta tiene ajuste de texto que no tiene esta celda. Me vengo para acá, ah, igual, pero estas dos celdas no lo tienen. Por eso la única celda que es idéntica a la que yo agarré formato fue esta. Entonces, por eso solamente estas dos cambiaron el color. ¿Qué pasa si ahora a estas dos le coloco este formato? Y entonces, control B, reemplazar todo, aceptar, yo quiero que realice en este caso. ¿Lo van a realizar de esta manera? No hemos encontrado reemplazo a clean aceptar. ¿Por qué no me lo va a reemplazar? Porque recuérdense que él tiene el último formato que yo agarré. ¿Se recuerdan? Que él tiene el último formato que yo agarré. ¿Qué debo de hacer acá? No darle de un solo reemplazar a todo, sino que voy a ir a elegir ahora este formato. Ya lo tengo ya acá. Reemplazar todo, hoy sí lo va a hacer. Yo quiero que se den cuenta que usted puede estarle dando clic pensando que ya esa acción ya la tenemos y entonces al darle me aparece, ¿por qué me aparece el error? Porque acá debemos de analizar qué es lo que estamos haciendo, cuáles son las modificaciones que estamos creando para poder realizar. Quiero que se den cuenta que ahora sí, ya lo reemplazó todo. ¿Qué deben de hacer ustedes acá? Borrar el formato. Miren, para que al cerrar, entonces ustedes quieren volver a hacer una búsqueda y de repente ustedes le dan buscar y de repente le colocan un texto, porque puede suceder que ustedes vengan y busquen, porque automáticamente va a aparecer esta parte. Y entonces acá reemplazan y se dieron cuenta que acá había un formato y le colocaron un texto. Al darle a reemplazar, le va a colocar también color y el texto. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Siempre eliminar. Siempre eliminar, ya sea formato o en este caso información que andamos buscando y reemplazando. Nuevamente voy a hacer la misma acción. Voy a ir a elegir un formato. Hoy lo voy a hacer con este. Miren. Reemplazar. Voy a ir acá a buscar y a elegir el formato. Ay, perdón. Voy a ir a elegir en este caso el formato que quiero. Hoy lo voy a hacer con tramo. Vamos a buscar acá un color un poco más fuerte y vamos a colocar este tramo. Va a ser casi. Ahí está. Aceptar. Ahí se encuentra ya. Reemplazar todo. Aceptar. Quiero que se den cuenta que automáticamente ahora lo hace para todo. Miren, porque quiere decir que ese formato exactamente. ¿Puedo en este caso cambiar? Sí. Voy a ir a elegir nuevamente el formato
Y entonces ahora voy a hacer, ahora sí lo estoy haciendo de una forma, en este caso, correcta. Acá sí, efecto de relleno. Vamos a colocar este, un gran acá. Voy a dar a aceptar. En este caso, aceptar. Reemplazar todo. Y ahí está, miren. Esta sería la forma correcta en la que Excel va a comprender cuál sería el reemplazo que yo quiero. Tanto para la información, que debo nuevamente destacar qué es lo que quiero y qué es lo que voy a cambiar. Y en este caso, miren, no me gustó el que tenía, volví nuevamente a seleccionar la celda para que él encontrara cuál era el formato que ahora tenía. Fui a cambiar ahora con el que iba a reemplazar. Y ahora sí, automáticamente realizó el cambio. Recordarle que esta acción solamente es para la hoja donde estoy trabajando. Miren, automáticamente solamente para esta hoja. El buscar y reemplazar solamente lo estoy haciendo para la hoja. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Queda claro. Gracias, Edwin. Para los demás, Todo claro. gracias, muy amable. Muy bien, miren, estas mismas acciones, gracias, Erika, estas mismas acciones que ustedes están observando, en las cuales automáticamente yo puedo colocar lo que sería un texto, poderlo cambiar, tener celdas en blanco, poder seleccionar esas celdas que se encuentran en blanco, poderlas sustituir. Acá lo hice con texto, en otras celdas para lo que es el libro lo voy a hacer con color para que ustedes vean que también puedo trabajarlo de esta manera. ¿Y qué es lo que va a hacer Excel? Automáticamente poder sustituirlo con la acción que yo quiero. Celdas en blanco, celdas con texto, celdas con formato, cualquiera de las tres formas que yo realice búsquedas, automáticamente Excel lo va a encontrar y en este caso va a poder identificar, poderme realizar el cambio. Según, en este caso, la acción que yo haga, de esa manera me va a ayudar mucho buscar o la acción, en este caso, de reemplazar dentro de lo que sería Excel. Voy a pasar ahora para esta hoja llamada ejercicio 1. Nuevamente se las vuelvo a presentar, que las tres tienen la misma información, tienen en este caso el mismo formato y lo que sería el mismo texto. En cualquiera de las que, en donde yo me posicione, me voy a posicionar ahorita en ejercicio 2, voy a darle control B y en este momento voy a ir a borrar este formato. Y voy a borrar este formato para que nuevamente, mire, me vuelva a quedar sin ninguna acción. Lo primero que voy a hacer, pueda suceder que se les abra de esta manera, yo le voy a dar en opciones y entonces ahora yo le voy a decir que sea a libro. Ese es el cambio que voy a hacer. Ya que di cambio de libro, voy a ir a buscar en este caso la palabra not, que la coincidencia sea con el contenido de la celda, y voy a darle buscar todo. Quiero que por favor se puedan dar cuenta, acá perdón, voy a desplazar, y quiero que puedan ver, miren, voy a desplazarme acá, que tengo el nombre del libro, que para todos va a ser el mismo, pero acá la hoja cambia, porque yo tengo la hoja llamada ejercicio 1, miren, acá está. Tengo la hoja llamada ejercicio 2, porque ahora lo estoy haciendo para el libro completo. Y tengo en este caso la hoja de ejercicio 3. Si yo hubiera hecho, no hubiera hecho cambios en la hoja buscar, entonces también aparecería acá buscar. Pero porque ya no aparece, si tiene la misma información, porque ya no contiene esa palabra. Ya se realizó ese cambio. Y entonces es por eso que no me va a encontrar, aunque sea en el libro. Solo aquellas celdas y aquellas hojas que contengan esta palabra de búsqueda es donde lo va a hacer automáticamente. Y quiero que vean, por favor, acá. Miren, me encontraba en la hoja de ejercicio 2, pero
Si ustedes ven, al seleccionar acá esta celda, me ha llevado, pueden observar acá que ahora me encuentro en la hoja de ejercicio 1. Si me coloco acá, miren, automáticamente me hizo el cambio a la hoja ejercicio 2. Y si me posiciono acá, quiero que vean que automáticamente me lleva a la hoja 3. Entonces, quiere decir que igualmente, cuando ustedes están realizando una búsqueda, que en la mayoría de veces es nombres que andamos buscando, no solamente cuando lo haga en el libro lo va a encontrar en la referencia, en este caso de la hoja, sino que igualmente tiene el permiso de poderse pasar para la hoja que usted quiera y poder identificar esa celda donde se encuentra, en donde usted lo quiera, en este caso, sustituir. O donde usted quiera, en este caso, tenerlo a la vista, puede hacerlo de esta manera y poder cerrar la ventana. Y automáticamente usted se va a destacar en esa celda que usted quiere, en este caso, tener seleccionada para, porque ya encontró la información que usted quería. Entonces, ahora vamos a irnos a reemplazar. Le voy a decir que sea la palabra ahora nota. Y entonces, ahora le voy a dar reemplazar todo. Fíjense, por favor, acá. Miren, ya está. Hemos hecho 24 reemplazos. Por ejemplo, para la hoja de ejercicio 1 tenemos 2, 4, 6, 8. Entonces quiere decir que así igualmente cuenta para la hoja 2 y la hoja 3. Y le voy a dar a aceptar. Voy a quitar acá el texto importante y voy a cerrar. Y ahora voy a ir a verificar. Hoja de ejercicio 1, ahí está la palabra nota. Hoja de ejercicio 2, ahí se encuentra la palabra nota. Y hoja ejercicio 3, ahí se encuentra en este caso la palabra nota. Me voy a ubicar ahora acá dentro de la hoja ejercicio 3, control B. Voy a ir a buscar celdas en blanco. Quiero que por favor logre también identificar que puedo realizar búsqueda de celdas en blanco que se encuentren. Y acá voy a hacer una modificación. Miren, me voy a ir a reemplazar. Y ahora voy a elegir un formato. Vamos a colocar solamente un solo, perdón, un solo color. Coloquemos este. Aceptar y aceptar. Estoy buscando celdas en blanco y voy a reemplazarlo colocando un color para poderlas identificar. Le voy a dar reemplazar todo. En este caso le voy a dar aceptar y vamos a ir a ver, vamos a ver. Ahora sí. Quiero que por favor observe que para ejercicio 1, ahí está, miren, las celdas en este caso en blanco. Para ejercicio 2, quiero que por favor identifiquen que ahí está el color. Y para ejercicio 3, quiero que por favor identifiquen que ahí también se encuentra el color. Buscar, acá no ha hecho ninguna modificación porque tiene texto, pero también quiero que comprendan que puedo colocar en este caso un color. Puedo buscar celdas en blanco y poder colocar un color. Control B, reemplazar, importante ir a borrar ese formato. ¿Cuál nos hace falta? Vamos a darle búsqueda de formato. Voy a ir a elegir este y ahora lo vamos a reemplazar. Formato, vamos a darle efecto de relleno. Coloquemos acá dos colores. Y coloquemos acá el color. Muy bien. Vamos a dar a aceptar. Y entonces busqué este formato, lo voy a reemplazar con este formato, reemplazar en este caso todo, aceptar. 57 búsquedas y reemplazo. Me voy para la hoja buscar, no, no lo va a hacer, pero para la hoja de ejercicio 1, quiero que por favor puedan identificar. Para la hoja de ejercicio 2, ahí se encuentra. Y para la hoja de ejercicio 3, ahí se encuentra. Miren, automáticamente ha realizado lo que sería el reemplazo. Nuevamente, control B, importante poder ir a borrar. Y entonces vamos a hacer acá el último. Voy a buscar acá el
elegir formato que sería este. Y vamos a reemplazarlo. Yo quiero negrita. Vamos a cambiarle el tipo, en este caso de letra. Coloquemos esta. Coloquémosle acá un borde para que ustedes vean que igualmente se va a realizar para todo. Y vamos a colocarle un efecto de relleno. Coloquemos acá este color. Bueno, que sea acá. Vamos a dar a aceptar. Y vamos a dar acá a aceptar. Ahí está. Le voy a dar siempre del libro. Si ustedes ven, no he tocado ahorita nada acá. Le voy a dar reemplazar todo y le voy a dar en este caso aceptar. Voy a ir a eliminar el formato para volver a quedar en este caso con ninguna acción que se ha hecho. Voy a quitar también acá. Voy a decirle que lo quiero para la hoja y voy a dar cerrar. Quiero que por favor puedan darse cuenta que se ha realizado el cambio. No solamente se hace para cambio de color, de formato, sino que la palabra formato puede identificar y la misma ventana lo abre. Letra, tamaño, color, borde y todo. Miren, se ha hecho automáticamente solamente para él. Si me vengo para acá, no, no lo va a hacer. Porque este formato no es igual a la hoja ejercicio 1, a la hoja ejercicio 2 y a la hoja ejercicio 3. ¿Ha quedado claro o tienen alguna pregunta? Ya ahorita que se trabajó para el libro completo. Sí, está claro, solo es de practicar, creo ya. Así es de practicar. Con gusto les puedo dar este libro, colocárselos en el grupo para que lo puedan realizar. Será un gusto para mí siempre poderlos apoyar y que ustedes puedan hacer, que es lo más importante. Muy bien, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos una feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche para todos. Gracias, igual. Feliz noche.